UGT ha exigido este viernes en Zaragoza un cambio de rumbo en el proyecto de Magna para Figueruelas y ha insistido además en que el Gobierno central y la DGA deben implicarse en la defensa de la planta. El incremento del paro y las negociaciones con Magna han ocupado buena parte del debate en el acto de clausura del Congreso de Transporte, Comunicaciones y Mar de UGT. El Gobierno de la Nación, la Diputación General de Aragón, tienen que echar toda la carne en el asador. Si se sigue en este camino, supongo que al final se podrá rectificar en profundidad el proyecto inicial de Magna y de esa manera, defendiendo la productividad de la factoría, que es la factoría más productiva del grupo, estoy completamente convencido de que los términos del ajuste pues serán muy distintos. El encuentro de UGT en la capital aragonesa ha servido además para que el Ministerio de Fomento anunciara su intención de hacer efectiva la supresión de los peajes de la AP68 y la AP2 lo antes posible. El Consejo de Ministros nos ha autorizado el gasto para hacer frente a la liberación de los peajes de la AP2 y de la AP68. Este era el paso necesario y fundamental para que seguidamente firmemos los convenios con la concesionaria y se puedan poner en funcionamiento el desarrollo de esta actuación de reducción de peajes. El Congreso ha concluido con la reelección de Miguel Ángel Cillero como secretario general de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT.